yo sentía como que el enemigo no quería que yo escuchara. Yo sentía que los ojos no quería abrir y no podía. ¿Y cómo se encuentra ahora? Yo miraba a usted y... pues, ¿cómo se encuentra ahora? Pues yo con hambre de seguir escuchando más, porque la verdad que como agarró mis hijos, ¿verdad?, en las pandillas y todo eso, uno de mis hijos, y el otro, hoy que vino, metió al otro. Y digo, yo no sé, ¿vive en su casa? Yo tengo que levantar. ¿Usted con quién vive? ¿Vive con ella? Ahorita estoy viviendo yo sola, pero yo crié tres nietos. Ok, tú vives sola, ok. Tiene su ventaja que vives sola, está bien eso. Porque si verás con alguien ahí así, no hay problema. Ok. Sí, porque las niñas, pues las hijas de este hijo que se metió en pandilla, la muchacha andaba igual, abandonaron sus niñitas. Ok, sí, cierro los ojos. Tranquila ahí. Tranquila. Ok, demonio, ok. Yo tengo todas las cosas, demonio, el cuento no es con ustedes. Esto no es problema con ustedes. Yo sé que hay muchos demonios que tienen derecho legal, porque no sé qué pasó con esta mujer, ¿ok? Yo con usted no voy a meterme, ¿ok? Yo voy a hablarles a los demonios que están por brujería, nada más por brujería, a los que fueran enviados ahí. Ustedes saben, demonios, que lo único que ustedes se vayan de ahí es que esa brujería sea anulada. Y ustedes saben que esta mujer es de Cristo. Esta mujer es cristiana. Cristiana. Ustedes han estado atacando mucho a esta mujer por brujería. Le repito, le hablo únicamente a los demonios de brujería, porque no sé los tipos de demonios. Otros demonios los dejo tranquilo ahora. No tengo que ver nada con ustedes por ahora. Pero únicamente le hablo a los demonios que están por brujería, que fueron enviados a esta mujer. Demonios. ¿Ustedes saben usted mujer de Jesucristo? Y ustedes ya han escuchado totalmente hoy todas las cosas de parte de Dios. Y como ustedes conocen la palabra de Dios, ya saben lo que yo no tengo que explicarle más cosas a ustedes. Que la única forma que ustedes vayan de ahí es que se anule. Eso es lo que yo voy a hacer ahí. No sé si entraron por fotos, muñecos, por comida, lo que sea. Seguro que entraron por muchas formas, entraron a esta mujer. Fueron enviados, no sé qué pasó a esta mujer. Es morir de edad, muchas cosas ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ok, bueno, otra cosa, cuando están con usted ahí, demonio, usted no se van, ¿sabe que el tiempo usted se acabó? ¿Sabe que el tiempo usted se acabó de ahí? Ya sabe otra cosa, cuando salgan usted ahí, no se quedan en esta mujer, ni en su casa, ni en ese cuento. Cuando salgan ustedes de esta mujer, cuando ustedes les expulsen, que ahorita van a expulsado de ahí, se van a ir directamente para dentro del abismo, en el nombre de Jesucristo. También le voy a pedir a ustedes que vuelvan a los lugares celestiales, no van a dar ese cuento, ustedes se van a ir directamente para dentro del abismo. Ustedes salen de circulación de aquí. ¿Ok, demonio? Muchos años en esta hija de Dios. Muchos años. Esta mujer sufriendo. Y también cuando se vayan esta mujer, se van todas las cosas de esta mujer. Se van las enfermedades, se van todo. No dejen nada en esta hija de Dios. Ustedes empaquen todas sus maletas, recojan todas sus cosas y se van de ahí. ¿Ok? ¿Está claro? Y tienen demonio en la familia, hijo, nieto, lo que sea. También que se vayan de ella. Si ustedes no están mandando en esta mujer por la brujería, tienen que irse. ¿Está claro, demonios? ¿Está claro? Ok. Yo, en el nombre de Jesucristo, anulo todas las brujerías. Cancelo todos los conjuros, los rezos, palabra de maldición. Conjuro que esta mujer le hayan hecho. Le saco todas las agujas. Si hicieron muñecos, fotos, le saco todas las agujas. Los alfileres de la cabeza, del cuerpo, partes íntimas, brazos, pies, uñas, de todo su cuerpo. Le saco todas las agujas en el nombre de Jesucristo. Si fueron brujería por comida, bebida, o por prendas íntimas, pelo, uña, lo que sea, parte del cuerpo, lo que sea, todo lo que sea. Todos los conjuros que hicieron ahí. Yo, que en el nombre de Jesús, todas las cancelo. Las deshago ahora mismo. Si estas mujeres hicieron brujería, hicieron con pacto de sangre, brujería, pacto de sangre, hicieron con muñeco, lo que sea, el sacrificio, o ella, o antepasado, lo que sea, brujería, todas esas cosas. Yo, que en el nombre de Jesús, todas las anulo. Porque el pacto de sangre de Jesús
Es suficiente y poderoso. ¿Demonios? Se acabó. ¿Se acabó? Fuera de ahí. Desocúpela. En el nombre de Jesús, desocúpela. Nunca va a volver a ella. En nombre de Jesús. Se acabó. Su función en este amor se acabó. Su trabajo en este amor se acabó. Todo tiene su fin, todo comienza y fin. Se acabó. Fuera de ahí. Todos los demonios de brujería se van a esta mujer ya. Desocúpenla. Todos. Suelte su cabeza, su corazón. De momento de taquicardia te vas de ahí. De muerte, de enfermedad te vas de ahí. De palpitación te vas de ahí. De temor te vas de ahí. Todos los brujeros se van a esta mujer. En el nombre de Jesús, mi Señor. Fuera de ahí. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Todos. Todos, incluidos hombres fuertes ahí, todos. De brujería. Se acabó. Se acabó, de un se acabó. Se acabó, esta mujer es libre. Esta mujer es libre. Fuera de ahí. Fuera. Tienen que todo irse esta mujer. Fuera de ahí. Fuera. Todos los demonios de brujería ahí. Si fueron enviados a esta mujer. Todas esas órdenes demoníacas que le enviaron a esta mujer. Sea de persona. O a nada, lo que sea. Todas esas órdenes. En el nombre de Jesús las cancelo. Se acabó. Fuera de ahí. Fuera de ella. Fuera. Fuera de ahí. Tiene que ocupar a ella. En el nombre de Jesús que hice de ella. Demonio, ¿tiene derecho legal sobre ella ahí? ¿Derecho legal sobre ella? El nombre de Jesús responde sí o no. Pone la cabeza hacia arriba, que sí, a los lados no. Demonio, brujería. Te hago la pregunta. ¿Tiene derecho legal sobre esto ella? El nombre de Jesús responde sí o no. Mueve la cabeza con más visibilidad. No quiero tomar ningún juicio así erróneo. No quiero juzgar mal. Te hago la pregunta. ¿Tienes derecho legal sobre ella? ¿Tienes? El nombre de Jesús responda. ¿Fuiste enviado? ¿Fuiste enviado a ella? ¿Fuiste enviado sí o no? ¿Fuiste enviado sí o no? El nombre de Jesús responde. Si fuiste enviado, en el nombre de Jesús, esa orden te la cancelo. Saca a su hijo de Dios. Saca quién soy. Pensá quién es esta mujer. Fuera de ahí. Fuera. Fuera de ahí. Acabó. Burrería fuera. Todo. Se acabó. Mueres libre. Es libre. Esta mujer es libre. Se acabó. Esta mujer es libre. Para siempre. En el nombre de Jesús. Use la palabra de Dios. Fuera de ahí. Fuera. Le hablo a los demonios de brujería, todos hasta ahí. Se acabó. Y tengo que enviado y se acabó. Se ha quedado todo en un lado. No se puede caer en ella. Tienen que disparar. Todos. 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 No te puedes quedar ahí, demonio. Te estás existiendo. Te voy a existir. De muerte en quite de muerte. Tienes que disparar esta muerte. Dile a Dios. Tienes que disparar. Está probado. No te. Por ahí. Por ahí.
su corazón. Abro los ojos, hermano. Hermana, abro los ojos. ¿Cómo está, hermano? Bien. Hablemos de ahora. ¿Usted se dio cuenta que salió algo su vacante ahí? ¿Por la boca? ¿Se dio cuenta? Me va a sentir como un asquito aquí. Siento que sale. Lo único que te me enfocar más en la brujería. No creo meterme en otra cosa porque no quiero, no sé su vida. No sé qué derecho le da. Yo no quiero pelear con ninguna. Yo tenía miedo porque en mi casa yo le renté un cuarto a una muchacha. Ella me dijo que trabajaba en una silla, en una fábrica de sillas, y ella trabajaba en una cantina. Y ella, pues como miraba la vida que me daba mi marido, ella decía, ese tapón de Alberta no te merece, pero es una buena mujer. Y ella sabía que él iba a la cantina donde ella estaba, y la enamoró. Y ese hombre no vale la pena, me decía, para mí. Pero yo le voy a hacer algo. Como usted dijo, que había hecho unos monos, me pidió un calzoncillo de él. Ah, ya está. Ahora bien, bien. Entonces, para ustedes, la hermana no hizo, aquí hizo brujería, ¿ok? Por esta moral, darle esto, ella también es culpable. Y también se apegó al Señor. Entonces, la brujería se rompe, porque ella se apegó al Señor, para que el Señor se vaya. Porque también robó más maldición, y también su brujería, son cómplices, porque también es delicado. Sí, yo le tenía miedo porque ella después que hizo el mono, lo guardó en un frasco y después lo desbarató. Porque le dije, de barata eso. Ahora bien. A él se estaba muriendo de un dolor de cabeza. Ahora bien, él está demonizado. Y le dije yo, por favor, de barata eso, porque él sufre mucho del dolor de cabeza. Y lo desbarató y lo hizo en un plato, en una cacerola vieja que yo tenía. Y ahí puso el mono y le puso alcohol y lo quemó. Pero cuando se estaba quemando ese mono, se salió mucha sangre de la Entonces, yo le tenía miedo. Eso es clave. Porque cuando te vas a hacer liberación, tienes que ver la personalidad, las cosas. ¿Para qué? Porque tienes que ver las cosas ante ella, ante el Señor.
Señor, usted va a aprender, es buena fe usted cree, le verá y no va a pedir, no sale nada, pero claro, va a salir algo porque usted haya hecho legal a ella. Entonces, por eso es bueno siempre hablar con las personas a todos. Esto no es rápido, no así, rápido, no, con calma. Lo que interesa a mí es que la persona arregle la vida con el Señor. Porque hay un pecado de tipo, si es pecado y no ha pedido perdón al Señor, aunque sea cristiana, se muera para el infierno. Porque no ha pedido perdón al Señor. Entonces, claro, eso. Hermano, cuéntenme ustedes, como gracias al Señor, no sé qué entregar al Señor, no quiero el testimonio de ustedes, hermano. ¿Qué le ha parecido a usted? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su consejo? Para mi hermano, fue una... Ok, ¿no? Para mi hermano fue una experiencia maravillosa. Saber acerca de estas herramientas, cómo combatir, cómo reconocer a un identificar en el espíritu y cómo... yo no sabía tanto eso de las herrerías, pero hoy aprendí mucho y para mí... Yo creo que eso no es suficiente y me gustaría regresar de nuevo y aprender más de este seminario y gracias a Dios. No sé también que tiene ese corazón generoso, creo, para compartir sus experiencias y lo que Dios ha hecho a través de sus manos y de sus cosas. Que Dios lo bendiga, bueno, y va a ser de mucha bendición para muchas personas. Amén. Gracias, Morán. Y mucho, pastora. Para mí es un privilegio de parte de Dios estar aquí y tener la oportunidad de estar en este estudio tan precioso, ¿verdad?, que aprendimos. Y es una herramienta grande, muy poderosa. Y me impactó tanto, ¿verdad? Yo sé que nunca había escuchado lo que estoy escuchando ahorita. Me impactó tanto y yo sé que va a ser para un beneficio también para el pueblo de Dios. Y gracias, pastor, por apoyarnos de esa manera y enseñarnos a compartir este mensaje. Fue de una gran bendición para mí. Gracias, hermana. Gloria a Cristo. ¿Cuántas hermanas? Yo le doy gracias a Dios porque he llegado a esta iglesia de la comunidad.